¿Qué les parece esta casa? Estábamos vendiendo esta casa por 685,000 y ya la pusimos en 4 días en contrato. Esto es en Desert Shore, uno de los mejores lugares que tiene Las Vegas para poder comprar una casa. Así que, sígueme. Esta casa tiene 3 cuartos, 2 baños, tiene un aire acondicionado nuevo, una piscina de sal. Usted se va a quedar asombrado. Adelante. Bueno, ahora te voy a enseñar la cocina, que es una de las partes más bonitas que tiene la casa. Han gastado bastante dinero en esto. Esta cocina tiene 2 refrigeradores. Van a dejarlo a los nuevos dueños. Tiene una isla en el centro con todos y gavetas. Si te das cuenta, estas gavetas son de buena calidad, self-closing. La estufa viene incluida. También tiene un microwave y tiene un dishwasher. So, acá vas a tener una vista también como que a toda el área. Bueno, ahora te voy a enseñar la parte de la sala de la casa. Aquí vemos un amplio espacio. Esta casa le pusieron este tipo de cubierta de ventana donde te ahorra demasiada energía porque estamos en Las Vegas, hace mucho calor y esto protege mucho la entrada del sol, pero también se puede quitar. Como puedes ver, vas a tener una vista bien bonita para la piscina. Miren qué bonito que queda, qué vista tiene esto para la piscina. Estás sentado en la casa y prácticamente que te sientes en la piscina, pero con aire acondicionado. Dime si esto no es lo que usted estaba buscando. Baby, you give me ice and fire. Bueno, ahora este es el máster. Si te das cuenta, una de las cosas buenas que hicieron en este máster es que pusieron este mini split. Tiene 2 mini splits en los 2 cuartos. Ese mini split es aparte del aire acondicionado que tiene la casa, simplemente porque a la persona que vivía acá le gustaba ahorrar en energía y eso fue lo que decidió. Aparte, este cuarto tiene también acceso a la piscina. So, si usted quiere bañarse en el jacuzzi y después venir para su casa, pues eso es lo que puedo hacer. Pero todavía no le voy a enseñar la piscina, así que le voy a dejar eso para el final. Bueno, mira este baño que tiene, es enorme. Mira el espacio que tiene. Te puedes sentar acá, el baño. ¡Ay! Y es como un gran espacio que tienes aquí. Pues nada, tiene doble zinc para que nadie te tenga que interrumpir. Si tienes niños, pues entonces también pueden usarlo. Pues, mire la claridad que tiene este baño también desde arriba. Y también tiene un pequeño walk-in closet. Pero este es el segundo cuarto, un cuarto pequeño, pero tiene también un mini split. También tiene estas ventanas que cubren la entrada del sol, que te ahorra demasiada energía. Bueno, esto puede ser su oficina, esta puede ser una área donde usted tenga decoración, estudiar, o también puede ser un cuarto, usted decide. Déjame te enseño la mejor parte que tiene esta casa. Esta parte te va a encantar porque esta es la que le gusta a todo el mundo. Tienes tu patio acá y tiene este barbecue. Este barbecue va a ser la envidia de todos los vecinos porque desde aquí inclusive puedes estar viendo a los vecinos cocinando y haciendo un buen asado, donde todos se van a estar muriendo de los deseos, de los olores. Mira, tienes tu propio refrigerador pequeñito acá y tienes todo para poder cocinar en esta área. También tienes una entrada por aquí, vas a tener acceso también directo desde afuera. So, aquí también tenemos otro barbecue que tiene acceso a gas y puedes estar cocinando acá y al otro lado. Y bueno, aquí tú puedes imaginarte lo que usted desee. Pero mira qué bonita la vista. Acá tienes vista a las montañas de este lado, tienes vista a las montañas del otro lado. No por gusto, esta casa se vendió en menos de 4 días. Esta piscina se le hizo una remodelación completa y también es de sal. Si usted es una persona que vive en Florida o en otra parte, pues se va a sentir como en su casa. Esta casa casi tiene 2,000 pies cuadrados adentro y afuera tiene un lote de poco más de 8,000 pies cuadrados entre frente y piscina. Tú puedes hacer un party y bueno, todavía tienes espacio para hacer muchas otras cosas. Ya tienes tu bar, ya tienes tu piscina, ya tienes tu jacuzzi y tienes esa cascada que estás viendo ahí constantemente bajar. Te voy a enseñar todas las amenidades porque esta casa tiene una asociación donde puedes también tomar ventaja de otra piscina mucho más grande que esta con personas de seguridad de salvavidas para si vas con los niños, y tiene otras amenidades que la verdad que por $115 es la asociación con más amenidades que cualquier otra asociación te pudiera dar. Déjame te enseño ahora alrededor de esta propiedad. Y me gustaría que me pusiera ahí en los comentarios de cuánto usted me daría, para que en el próximo video yo me tire en la piscina con todo y traje. Póngame ahí y si me parece interesante, pues yo me tiro. ¿Cuánto usted me daría? Ponlo ahí en los comentarios. Bueno, ahora le vamos a enseñar la comunidad de Desert Shore. Estamos aquí y fíjense para que usted vea qué tiempo nos va a llevar llegar al lado, ¿verdad? Miren qué atardecer más lindo con las montañas que tenemos. Y toma 1 minuto exactamente llegar al lado.
Aquí llegaste al lago y mira donde ves la gente pescando, personas con sus perros, los patos. Esto es una de las cosas más bonitas que tiene estar acá, ¿verdad? Que puedes traer tus niñas. Venimos para acá ahora, ¿ok? Bye. Wow. Bueno, esta es una de las mejores áreas que tú vas a tener si tienes niños y traerlos acá. Van a ver estos conejillos que están casi que a tus pies y están por todos lados. Esta es una comunidad que tiene 683 acres, tiene alrededor de 21 divisiones de propiedades y tiene una de las mejores habilidades acuáticas que tiene todas Las Vegas, porque tiene 3 lagos y aparte tiene una piscina de arena. También tiene botes acuáticos y también puedes poner tu bote en cualquiera de los lagos si perteneces a Desert Shore. Fue construida en 1988 y tiene 3.351 propiedades entre townhouses, condominios y apartamentos, ¿verdad? También te voy a enseñar el clubhouse. El clubhouse puedes tener hasta 100 personas que pueden invitar y te va a costar bien barato. Por lo general, todas las personas que pertenezcan a la asociación le cuesta bien barato rentarlo. Cuenta con proyector, tiene freezer, las mesas, la silla, que es otro dinero que te vas a estar ahorrando. Las personas que están ahí, pues tienen como 3 o 4 personas de seguridad que están mirándose los niños, están corriendo peligro. Porque es una de las únicas piscinas con arena como Beach Club que tiene todas Las Vegas. Te das cuenta, aquí hay personas que vienen a tirarse fotos de 15. Tiene alrededor de 42 casas históricas, han vendido por más de 1 millón. La casa más cara que se vendió fue por 2.190.000 y fue en el 2023. En este momento están haciendo remodelación en la parte del jardín porque quieren, la ciudad está pidiendo que no haya mucha área verde, y esta era una de las áreas que tenía todo verde, nada sintético, y ahora bueno, están haciendo esta remodelación. Pero aquí estás viendo el Beach Club. Esta es sin duda una de las mejores áreas que tiene. Mira, tiene la cancha de tenis, cancha de voleibol, tiene básquetbol y tienes para hacer barbecue en estas zonas. Aquí también está el clubhouse donde vas a hacer tus parties para bodas, para 15. Y esto solamente es exclusivo para las personas que viven acá. Tiene acá el Beach Club, que es como si fuera un bar, cantina, con alguna que otra maquinita, para las personas que todavía extrañan las máquinas. Y este es un área que se llama Lakeside, donde te puedes casar. Acá hay restaurantes, hay 2 restaurantes, de los más buenos, con vista al lago. Yo estoy entrando acá, es algo que el olor te llena, ¿verdad? Este es uno de los restaurantes, tiene vista al lago y muy, muy rico, ¿no? Estos restaurantes no solamente son para las personas de acá, de ese shore, sino también lo pueden usar las personas de otros lados, ¿no? Acá también tiene buena vista Mexican Grill, aquí también puedes un barbecue. Y aquí, si tú quieres hacer tu boda, tienes esta parte de Lake Center Wedding and Event. Esto que te enseño aquí es uno de los pocos Shabbat que tiene Las Vegas. Es por eso que Desert Shore también es un área donde hay muchos judíos, porque no sé si usted conoce la religión de los judíos. Ellos tienen días de la semana donde no pueden viajar al lugar. Cada vez que hay un Shabbat tienen que ir caminando con la familia. Es una tradición de muchos años. Esta es una de las áreas mejores. Miren qué bonito, aquí las casas son de más de 1 millón. Ahora vamos a ver el puente. Si te das cuenta, muchas personas caminan sus perros por acá, pero van a ver de las vistas más bonitas, donde su gente tiene acceso a poner su bote en el agua. Bueno, van a ver qué cosa más bonita. En unos segundos vamos a hacer una vista de dron y van a ver qué hermoso está esto. Esta área de acá son condominios. Ellos que no saben qué cosas son condominios, son casi como si fueran casas, pero la divide una pared. Es una comunidad cerrada adentro de Desert Shore, donde también tiene su gay community. Por supuesto que las casas que dan al lago, pues son las que más cuestan, solamente por tener la vista al lago. Sí, ese es uno de mis sueños, de tener una en el lago. Pero esta casa, puedes ir caminando al lago. Si te das cuenta, tiene un lugar solamente para las bicicletas, una acera para las personas que puedan caminar, correr en la mañana. Y bueno, alrededor de todas estas casas, muy independientes, tienen buena separación una casa con la otra. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Si usted quiere una consulta completamente gratis para saber los detalles de cuánto usted pudiera vender o no su casa, llamen al número que está en pantalla para que haga una cita con uno de nuestros agentes.
lo mejor que tiene mi equipo de trabajo es que usted pone cuánto nos va a pagar a nosotros. Pues, así como lo está oyendo. Si usted dice el 1%, el 2%, el 3%, lo que usted quiera, sin discusión de ningún tipo. ¿Qué espera? Llama ya o déjeme su nombre y su número para que alguien de mi equipo lo llame lo antes posible.